iba a empezar. Lentamente te vas a enojar. Es una furia, bebé. Es una furia. Choque, chiqui, ya empezamos con un chivo, bueno, ¿qué? Bueno, no se puede vivir en esta casa. ¡Atención! No, no, no es momento, no es ahora. Hay un anuncio. No es ahora. ¿A dónde vas sin mí? Yo esto lo bailaba en Cap Manuel. ¿Qué es eso? En una galería de microcentro. Pre-cromañón, obvio. En una galería de microcentro había una escalerita y... No, no, bueno, bastante bien la canción. Bailamos en Cap Manuel esto mucho. Por favor, quédate. Qué alegría que suene esto al toque, chicos. Bienvenidos a Furia Bebé, bienvenidas a Furia Bebé, bienvenidos a Furia y hasta ahí llegó. Hasta bienvenidos. Esto es el programa de tus sueños. Esto es... Sí. Sí, el programa de tus sueños. Furia Bebé, viernes preelectoral. Hola. Sí. Hola. ¿Qué tal? ¿Ya me duele la cabeza? No. ¿Sí? ¿En serio? Yo tengo problemitas de panza, ¿eh? Ah, me dijo, gordo. No, yo. Problemas de panza, estamos revueltos por los nervios. Ah, yo entendí que decías, tenés problemitas de panza. Porque la cabeza y la panza están unidas. ¿Qué? No estoy visualizando la paloma. Hay que hacer algo. ¿Qué vamos a hacer? El fin. Fin de largo, la gente se va. El votante de Patricia se va. Mejor. Sí. Dios mío. Los que se van, atención. Los que se van iban a votar en blanco. Es esa gente. Claro. Sí, igual son unos hijos de puta a esta altura. Sí. Hoy votar en blanco volvió a ser hijo de puta. Sí. Hay gente de izquierda volanteando para que votes en blanco, vieja. Volantear que voten en blanco, realmente. ¿Qué? ¿Cuál es la militancia? ¡Sea tibio, por favor! Oh. Chicas, no vamos a llegar al domingo, ¿eh? No. Falta poco, es hoy. Es hoy, chicas, y el lunes masa. Cuando llegué a la radio, a mí siempre me abre el pitu. Es como una cosa... Una conexión que tenemos. Una conexión que tenemos, de peronismo. Sí, claro. De peronismo sí, en sangre. De cabeza a cabeza. Sí. Y el Pitu me contó unas cosas que no puedo contar al aire, pero muy optimistas. Oh, no, Daniela, pero estamos así un minuto. Y el minuto que viene, hable con Fede, está todo mal. Minuto que sigue, hable con Julia, está todo bien. Hable con Jagroski, está todo mal. Hable con Dieguito, está todo bien. Bueno, chicos, basta, no se dice más nada, se acabó. Se acabó, chim, pum, pam. A nosotras la veda no nos importa, ¿eh? Acá no hay veda. ¿Qué? ¿Hoy no se puede decir nada? En los medios tipo que tienen licencias. Las radios de Dial y los canales de tele. No pueden. No pueden. Pero nosotras sí, porque estamos fuera de todo. Radio 10. Voten a masa. Voten a masa, por supuesto. Ya sabe. ¿Vieron lo de la justicia electoral? ¿Qué, Dani? Sí. Contado. Ay, no, un nivel de papelón. ¿Qué pasó? Que habían ido ahí a quejarse, a hacer no sé qué, una denuncia. Al final no era. Era como, no. Ah, sí. Nosotros no denunciamos nada. Solo vinimos a decirle a la jueza que cuide las cosas. Karina Rabolini. Es el encuentro de ellos con la institucionalidad. Es Milei meets el Estado. Yo te pido que te calmes porque ya está todo. Las cartas están tiradas. Mentira, hoy dimos vuelta a una amiga. ¿Viste? Sí. Una alegría total. No voy a dar nombres, no voy a decir, pero hubo un grupo gestionando una vuelta que se dio. Una vuelta que se dio. Perfecto. Salimos. Sí, eso fue Vote como Mo, ¿eh? Que hicimos ayer. Sí. No. Fue el mío. El mío no fue Vio las historias de Instagram. Mi amiga la dimos vuelta.
No, esto es una vergüenza. Yo estuve 3 meses gestionando esta situación. Está ahí laburando. Y esta señora se pone una tanga y quiere que hacerse cargo de mí, Victoria. De ninguna manera, no te voy a permitir. Estuve con las lesbianas hasta las 3 de la mañana. Qué pesadas. Qué pesadas, no se iba más. Porque son jóvenes. Ah. Y seguían abriendo botellas. Y yo dije, chicas, tengo 50, chau. Chau. Veda, chúpame las tetas, botena masa. Muy bien, Veda, chúpame las tetas, me gusta. La ansiedad me está calando los huesos. Sí, sí, tranqui, coman liviano hoy, ¿eh? Ya tarde, baby, ya comí 3 alfajores y un chocolate. Chicas, las quiero tanto. Gracias, mi amor, también. Vamos a estar, lo lindo, ¿saben qué? Que pase lo que pase, vamos a estar acá el lunes, chicas. A ustedes que están en la casa con una piedra en la panza, estas 3 viejas van a estar el lunes. Danila no sabe, Danila no sabe si la internan. Danila no sabe si la internan. Vos venís acá el lunes. Yo quizás les mando un mensaje. No, bueno, no. Una foto con... Vayan comprando. ¿Viste esa foto que se sacan los famosos cuando los internan, no? Algo que están como el orto, pero hacen pulgares para arriba. Las pulgares para arriba en el hospital. La de pandem. Chicas, estoy muy angustiada. No. Mi novio se fue hasta su pueblo a votar a Milei. A Milei. No, separate. Separate ya. Separate. Del novio te separás. Qué sé yo. De la familia que vas a hacer. La familia que vas a hacer. Sabes que tengo una amiga... Que ellos los dos como que no es que la política que vos digas gente que le interesa a nivel nosotras. Y se enteró que el novio tenía ganas de votar a Milei y está ahí viendo si se separa. ¿Y sí? ¿Cómo te enterás que tu novio vota a Milei? ¿De qué hablan en la casa? Y porque llega esta coyuntura. No, las dos, lo que estuvieron haciendo las dos, sí. No ¿qué? Parece de ustedes. ¿Qué cosa? Mirá. Este se me re gusta, ¿no, chiqui? Mirá. Un poco así. Sube el rey. Concha de tu madre. Ponele que el pibe votó a la izquierda en algún momento de su vida. En las PASO y en las generales. Y ahora llega a esta situación del tipo encrucijada. Y no es que dice, obvio que voto a Massa. Dice, no sé, porque también, bueno, el tipo. Ballina dentata, en ese caso. Sácate. ¿Qué te pasó, Dani? ¿Te quemaste? Una profesional que no gritó, me pongo de pie en Daniela Sayeg. Gracias. Se quemó hasta la vagina y no lo gritó. Y no lo gritó. Ah, pero después abriendo todo tipo de galletas. Y bueno, así somos. No se entiende. Escuchá, fui a rendir el registro. ¿Tengo ¿sí? registro? ¡Ah! ¡Eh! No es ahora, para nada. Ponele otro tema para festejar entonces. Me confundís. ¡Ahí está! Sí, y me di cuenta que... ¿En qué? ¿Cómo fue el examen? Contá paso todo. Paso a paso. Contá todo porque no hay ningún otro tema, vieja. ¿Es en las elecciones o esto? Mirá que esto rinde porque pasó de todo. Bueno. Pasó de todo. No, toda la parte práctica muy bien. ¿De veras? Agradezco a la chica que me... Porque es a doble comando. Por la calle verdadera. Vos sos media meteorito, ¿eh? ¿No te dijo? Sonido urbano. No, yo hice... fui muy lento a conciencia. Porque encima tenés que ir más lento cuando estás haciendo la práctica. Eso. Oh, no. Muy bien, estacioné todo muy bien. Ay, no fue así el curso. ¿Dónde rendiste? ¿En qué comuna? En la comuna mía, que es la 14, la 15, Danila. Bien. Y vos sabés que... Que es Chacarita... Tuve un problema. Chacrepo. Mira, tanto nos reíamos. Tuve un problema en el psicológico, ¿eh? No, ¿el de los dibujos? No. ¿El de las ranitas? Pero sí, Vanessa. ¿Qué hiciste? ¿Qué parado? ¿Hiciste mal las líneas? Y yo dije, listo, lo único que faltaba es que yo tengo que llegar ahora a la radio y decir, no pasé el circo técnico como Milei. ¿Milei? Claro. ¿Qué? Contá todo. Yo me saqué un 20. No, yo no sé el puntaje. Fui aprobada. Ah, estoy inventando. Pero me fue muy bien. Dos cosas terribles. Una, comuna 15. ¿Cómo no voy a saber mi comuna? Qué hija de puta que soy. ¿Qué era? ¿Rayita, puntito? Hacer de un papel. Eran unos... Código Morse. Eran unos puntitos que estaban en una disposición complicada para mí. Complicada, me costó. Me costó. Como te cuesta la hora. Algo pasa. Pará. Porque tema de la hora y esto... Yo sé cuál es. Ah, lo tuve que hacer para un trabajo. Para entrar o a la radio pública o a RIP, no me acuerdo. Y es complejo. Pará. Entonces me dice, hacelo de vuelta ese. Oh. Yo dije, listo.
esto. ¿Ella escuchaba el programa? Declarada insana. Imaginás el sello. Oh, qué risa. Qué risa. Me hago una remera. Bueno, nada, cuestión. Que todos los demás dibujos, impecable, Daniela. Bueno. Un nivel de especificidad. Y ¿qué era? ¿Una casita, una familia? Son todas formas. Ah, ¿todos son los de puntitos? No, son todas formas no tan sencillas. No me pareció nada sencillo. Parece que es una jugarreta fuerte que no tiene nada que ver con la psicología humana. Pero le hago mal. Ese dibujo lo hago mal. La segunda vez también. ¿Y? Pero si lo estabas viendo al lado. ¿Y sabes? No, pero Vanessa. Lo voy a hacer ahora, dame una pilome. No, no. Bueno, Vanessa, por ahí vos dibujás muy bien, no sé. No, es cosa de la facultad de cuando... Me dijo, yo te voy a decir lo que significa después. ¿Por qué te dijo así? Pero parece una que te tira las cartas un poco. Eso, tal cual. Te tira los puntos, dale. Sí. ¿Termina? Yo después te digo, tranqui. ¿Cómo? Te voy a contar un chisme, pero después, fuera del aire. Ella se reía como si me conociera. Sí, te como conocí, diciendo, estúpida. Es obvio que vos ibas a hacer eso como el orto. Y dice, eso significa que sos un poquito impulsiva, nada más. Ah, impulsiva. Impulsiva, pero por ahí lo que significa es... Manejás como el orto. No puede ser impulsiva en la calle, es un desastre. Loca de mierda, como se hacía llamar ella. Claro. ¿Entendés? Sos un poquito impulsiva, me dijo muy amablemente la señora. ¿Cuántas formas...? La joven, era más joven que yo, todas más jóvenes que yo, por supuesto. ¿Cuántas formas había que copiar con estos putipuntos? Te voy a hacer acá, puto, lo vas a repetir. No, un montón, dificilísimo el psicológico. ¿Tipo 10? Sí, Danila. ¡Ah, oh, larguísimo! A ver si es el que digo yo. Estaba en dibujando. Algo así. Vos hacelo, yo después te digo. Cuestión, tenía que rendir el teórico ese día y yo no lo sabía. ¡Oh! No, yo no aplaudo. ¿Cómo? Sí, me sabías. Me pasó la pesadilla que he tenido siempre, que es llegás y no estudié nada. Entonces, No, callate. No era ese, Vanessa, era mucho más difícil. Digo, ¿cómo la juego? Si yo manejo hace 17 años. No, mentira, más. ¿Cuánto es 40 menos 17, chiqui? 25. 3. 27. Hace 27 años que manejo, lo único que me falta a mí es reprobar esta verga. ¿Cómo era? No, es 23. 23, perdón. 23. ¿Ves que digo y me mirás mal y me generás inseguridad? Era multiple choice. Aprobé. Bien. ¿Con cuál sudaste? ¿Alguna pregunta difícil? ¿Había capcios? Había capcios. Yo me di cuenta, esta es capcios. Re, lleno. Sí, lleno de capcios. No me van a hacer caer. Y creo que no caí, Dani. Había una que decía como... Si vas en pedo, ¿se puede? Claro, ¿se puede ir en pedo durmiendo? No. ¿Es peor en pedo o es peor durmiendo? Ah, no, es peor, son malas las dos. Ajá, yo no voy a caer. Y bueno, salió todo bien, pero me di cuenta que yo he usado muy poco el privilegio de embarazada y de bebé para esas cosas. ¿Fuiste con el bebé? No, pero en un momento estaba tardando la cosa y ahí me dijo mi Dorima, decí que tenés un bebé de 5 meses. ¡Ah! Te voy a hacer una pregunta. Y fui a hacer. Di pena con eso y me funcionó. Dije, qué poco que uso esta situación. ¿Qué? A ver qué me vas a decir. Tú dejás de mirar la mala, Daniela. Sí. Te voy a hacer unas preguntas a ver si realmente. ¿Es correcto? A ver. ¿Ah, las del auto? Sí, sí. Dale. Porque. Sí. ¿Es correcto el desplazamiento del motociclista que circula con el casco puesto y las luces encendidas? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Mal. ¿Cómo? No hace falta que se ponga nada. Siguiente. ¿Qué? ¿Pero qué es esto? ¿La escuela de mostra de cualquier cosa? Los excesos de velocidad. Sí. Sí. ¿En la actualidad apenas tienen incidencia en los incidentes? B. ¿Son responsables de la mayoría de los incidentes? O C. ¿Jugar al 28 que es el chancho? B. Chequear. Correcto. Incorrecto. Sí, no puede ser. Son responsables de la mayoría de los incidentes fatales, cualquiera sea la vida de circulación. Mal. No puede ser. No voy a caer en tus trampas. Como en el último. ¿Conducir de noche aumenta el riesgo de sufrir un incidente? Sí. Correcto. Correcto. ¿Sí? Claro. La visibilidad. Lo único que importa es la visibilidad, negra. ¿Qué asco lo que haces? ¿Esta qué carajo es? Es una Y. Menos mal que no me tocó.
Es a una ver. Y. ¿Vos sabés, Daniela, sí, que estabas a la escuela Calina? Es que hay bifurcación. Creo que lo que se viene es bifurcación. Y A, inicio de doble mano. Inicio de chusming. Estrechamiento. O encrucijada o bifurcación. Bueno, igual tenés tres opciones y la verdad que es fácil. Con el multiple Ganaste. Choice, la verdad que es fácil. Gané. Igual ganó Daniela. Sí, Daniela, pero no manejabas. A mí no me fue bien en ese, creo. Pero no me acuerdo. No manejo de manera oficial. Bueno, raro, raro, dark. ¿Saben cuánto sale el arreglo de mi auto? 150 mil pesos. No. Ah, ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale? Vos ya sabés. No sé. 250. No. 80 mil. 700 mil pesos. No lo va a pagar Vanessa porque ya me ocupé. ¿Qué? ¿Pero ¿Qué? Y el seguro? Y no, yo no tengo para eso seguro. El mío es para terceros nada más. No, pero el chabón te chocó. El chabón te chocó. Sí. Pero me vas a ayudar, Daniela, con una persona que sepa, porque yo no estoy en condiciones de pagar ese dinero. Ya vamos a los simuladores. Cuando voy de vacaciones, arreglo el auto, pero por favor. Ya llamamos a los... Bueno, igual lo tiene que pagar el seguro. Vamos a ver, porque parece que es un seguro re berreta el que tenía el taxista. Es un tachero y tiene un seguro que si él choca a alguien, no... Sí, pero viste. No te preocupes, estos simuladores lo van a hacer. Acá hay algo raro, acá hay algo raro. Igual, también, digamos, todo sale un millón de pesos. Sí. Sí, me dijo, sí, ¿no? Todo sale un millón de pesos. Mucho, pues yo no gano esa plata. No, como la cuenta es rara. Entonces yo tengo que pensar lo que tengo que hacer. It's called inflation. Para ganar ese dinero... Bueno, ¿sabes qué? Subte. ¿Vos andabas con ganas de seguir manejando? Porque es un estrés yo también. Yo que me voy a abandonar. ¿Dónde estás estacionado ahora? Ahí se queda, chao. ¿Llegaste a llevar? Mucho. Sí, no, bueno, el mecánico por lo menos. Sí, sí. Perfecto. No, los chicos de a poco, de a poco. De a poco. De a poco, las cosas de a poco. Un cafecito, como quizás, yo registro. Ahora. Un año, bueno. Tal. Un año, me tomé un año y acá estoy. Otra cosa que no sabía es que hoy me lo iban a dar. Entonces, hoy era la foto. Ah. Está divina, nena. Seis años. No, ahora tengo rímel. Not in the morning. Esa but cosa, not in the morning. Ese invento que vos tenés, como yo lo tengo con el rouge. Que si yo me pongo rouge, ya creo que estoy bárbara. Y Valera, que si solo se pone el rímel, hay un producto que a vos yo te convence. ¿Vos sos el rímel? Re. Bueno, yo hoy rouge. A la mañana no tenía nada, hermana. Y salí así, con cara de chihuahua durante 6 años en el registro. Bueno, listo. ¿Podés mostrar? No. La verdad que no. Pero mostrá acá. Guayo, que no. No. Qué mina de mierda. Qué mina de mierda. Chicos, el programa de hoy es bárbaro porque vamos a ir para adelante, porque vamos a apostar por lo que viene, porque no vamos a perder las esperanzas, porque pensamos que sí, porque creemos que sí, porque podemos. No se vayan. Furia bebé. Furia bebé. Aceptamos con empatía y amor todos sus fracasos. Son mucho más interesantes para conversar. El momento de las noticias y yo sacame todo de enfrente. La cantidad, esto es un kiosco en los, es un kiosco en los 90 con cosas importadas, Daniela. Quiero agradecerle a nuestra amiga mexicana, nuestra oyenta mexicana. ¿Cómo se llama? Pero la puta, che, digan. En este momento no sabemos dónde está. Ya te voy a decir. Desaparecieron todos los productores, desapareció Vanessa, pero está Fernando Cacurri al aire, ¿eh? Buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes, bienvenidos. Con nervios. ¿Nervioso? Sí. ¿Cómo están en la radio, rival? Ah, nerviosísimos todos. El único que se habla, el monotema, además. El monotema, claro, obviamente. Y aparte el algoritmo de Twitter ahora funciona muy dedicado, entonces te muestra... Sí. Te da más y más y más. No, en mi perfil de Twitter es todo sobre esto hace como no sé cuántos meses. Insoportable. Claro. Insoportable mi perfil de Twitter, ya te lo digo. Pero ¡buah! Tampoco es que me interesa otro tema, ¿eh? Entonces... Y no se puede. Sí, también es eso. ¿Tenemos el nombre de nuestra oyenta mexicana? Yo la tengo en Instagram. A ver. Se llama Absurda Existencia. Ay, Absurda Existencia, decinos tu nombre verdadero que debe ser maravilloso. Nos han mandado un montón de cosas de delicias carísimas. De Rapa Nui. Sí, muchísimas gracias. ¿A qué hora abre Rapa Nui? ¿A qué hora cierra Rapa Nui? Che, ¿qué tienen para contar? Nadia. Le mandamos un beso grande a Nadia, que nos siga endulzando la vida. La vida, por eso. Bien. Y nos dé asilo eventualmente.
Shakira le pidió a Antonio de la Rúa que sea testigo en su juicio en España. A su ex, Antonito. Está bien, porque es el ex con el que ya quedó bien. Pero es sobre el tema de los impuestos, que era su contador, además, Antonito. Capaz que, cállate. No, por ahí era su manager. Qué mala creo que idea. Sí. Pero creo era su manager mientras. ¿Era su manager mientras estaba de novia con Piqué? En la época de. En la que le dedicó todas las canciones. De los fines de los 90, habrá sido. Qué raro, porque. Principio de 2000. Más los 2000, sí. Pero es pre-España eso, es pre-España. A ver, volverán a reencontrarse en el juicio por presunto fraude fiscal de la cantante colombiana que estaba acusada en España. A más de una década de su separación, la cantante le hizo un desesperado pedido a su pareja. Expareja. Hay que ver si fue desesperado el pedido. Ya te digo que sí. Por favor. Si vas a recurrir a tu expareja de hace 10 años para esto, es desesperado. Para enfrentar las acusaciones que podrían llevarla a la cárcel. Shakira está siendo acusada de presunto fraude fiscal por un monto de... A ver... 14 millones de euros. ¿Cómo sabías? Al MIC. No quiere hablar, bueno. Shakira está siendo acusada de presunto fraude fiscal por un montón, ese monto que dijo Vanessa. Un proceso que le lleva a enfrentar una pena de 8 años de cárcel. ¡No! ¡Destruilo, vieja! ¿Va a ir en cana? Yo no creo. No. Si llega a ir en cana. Si la única... Claro, Messi también. ¿Sabías cuánto es? ¿Te acordás cuánto es? La no, pero era demasiada plata. Claro. Demasiada plata. Demasiada. Era demasiada. Que entra no en esta esa plata. No. Apilada es toda la plata que era. No. 14 millones de euros de... No parece tanto en comparación. Es este cuarto. ¿Cuánto es 14 millones de euros? No, en espacio. Poquito, no sé, esta charla. Un cuartito, ¿el baño? Menos del baño. Sí, menos del baño. Perfecto. El juicio se llevará a cabo desde el 20 de noviembre hasta el 14 de diciembre en la audiencia de Barcelona. 117 testigos y 8 peritos. Bravo, juicio. Bravo. Qué paja. ¿Ella le pidió ayuda en calidad de profesional o en calidad de... De amor. Y acá no se la juegan. Una situación que te baje también el estrés. Ella dice que es una cosita de los Piqué. Claro que sí. Que es una opereta. ¿Sí? ¿Vos le crees? Sí. ¿Por qué, Dani? ¿Por qué? Porque sí, porque los Piqué son una familia muy poderosa. Y ella humilló muchísimo a este chico. Él la humilló a ella. Esta es la mirada de los papás de él, te quiero decir. Cuando le cantan la canción "Me dejaste la suegra acá rompiendo las bolas". Sí, verdad. Bueno, Daniela, te la jugaste. ¿Sabes a qué me vas a acordar? ¿A qué, Dani? A lo que sucede con la familia de Benjamín Vicuña. Es exactamente igual. No tengo idea qué es lo que pasó. ¿Qué pasó? Ah, sí. ¿Se odian a la China? Y que eran que tienen un poder así como muy... Son una familia poderosa, de dinero, con acceso a lo que es... Ley. Bien, ley. Acceso a todo lo que es ley. Perfecto. Cacú. Uy, ¿qué? ¿Me llenás la urna de votos? Ay, no. De más así. Ahí está. Depende, male, el volumen de la plata, lo que... A ver, ¿crees en monedas o en billetes de 10? No, por favor. Las monedas no existen más. Es verdad, pero sí depende si la cantidad del billete. ¿9 millones? La denominación, Dani. A ver. Sí. Pesa 89 kilos. De ancho, 68 centímetros. Viste poquito. De profundidad. Sí. Ya te digo. Para mí no hay que intentar esto porque... Bueno, ¿qué? ¿Lo de apilar plata es? No, vamos a estar... ¿Pero cuánto? 62 pero centímetros de profundidad, 22 sí. centímetros de alto. Poquito, ¿vieron? Poquito. Es como... Entra acá, la mesa. En el bañito, te dije. Menos. Buah. Cuestión. Ex vecinos hay en los testigos, ¿eh? Qué divertido. Y prominente. Va a ser televisado. Debería. Y prominentes figuras de la industria musical. La defensa de Shakira sostiene. Mira lo que sostiene la defensa de Shakira. Que el artista ha cumplido con todas sus obligaciones fiscales y que las acusaciones son infundadas. Sí, que va a decir. Me gustaría muchísimo. Que tenga razón Jackie. A mí también. Porque si nos enteramos que Jackie no quiso pagar los impuestos, es una angustia. Estuvo Dani, de novia Dani, con De la Rúa. Completamente, Dani. Estuvo de novia con De la Rúa un montón de años. ¿Te parece que por favor? Se van cayendo las expectativas sí, con este comentario de Vanessa. La verdad, señora. Chiquis, una consulta. Sí.
Sí. 14 millones de euros. Sí. ¿Son 14 sí. mil millones de pesos? Sí, es exactamente. Anda eso. Por ahí, sí. No, es mucho más. ¿Cómo va a ser? No sabemos contar. No, pero 14 mil millones. Ah, 14 mil millones. Son euros, es más. Es un poco más, sí. Hola, viejis. Mañana cumplo 41 años. Ay, como yo. Feliz cumpleaños, vieja. Somos dos nenas, dos bebés, dos chiquitas. Oh, la puta. ¿Qué? Si te chifes. Digo, dame masa. ¿Rompo la veda? No, Juli, no te hagas el trolo ahora. No, ¿qué es esto? Lo hizo para cantar su voto. Para sí. Eso. Bueno, más noticias, por favor. Esto lo comentaba antes, pero ahora con palabras periodísticas. Ah, perdón. Karina Milei, ahora. Se retracta en chancletas y dice que no tiene ninguna información sobre el fraude de gendarmería, pero que solo quiso romper las bolas. Karina Milei. No, instaló el chip. Instaló. Está. Instaló. Se retractó de la denuncia de supuesto fraude en la que involucró a la Gendarmería Nacional y sostuvo ante la justicia que no tiene ni información ni pruebas sobre las presuntas maniobras. Buenísimo. Pero tuvo una sensación. Un pálpito. Tuvo un pálpito. ¡Ay, qué pelotuda! Porque creo que habían dicho también que por comentarios en redes. De ahí saca, esa era su base. Bueno, pero comentarios en redes, ¿qué es esto? Furia bebé, por favor. Me desespera cómo ellos piensan que funciona el Estado, los poderes, las cosas. Como, ¡ay, tengo una sensación! Y ya pueden ir todos en cana porque ya tienen una sensación. Ay, más que sensación es gente sentándose y decimos, ¿qué vamos a hacer esta semana? Es tipo un par de gente maligna en una mesa diciendo, bueno, ¿por qué no decimos esto? Sí. Pero lo que digo es el nivel de ignorancia que tienen de cómo funciona el Estado, que no entienden que para hacer una denuncia tienen que llevar por lo menos mínimas pruebas. Como, es realmente, nunca se vincularon con claro. ninguna institución. Como, entiendo la pereta, pero construite unas pruebitas, como... No te expongas a este nivel. A mí me llegó el otro día un video, que no era fake el video, era real, lo que pasa es que era fake como estaba vendido. Que era un tipo filmando en un depósito, en un basurero, un montón de pallets con muchísimas boletas de Milei. Pero eran las boletas de la elección pasada, ya no sirven esas. Claro. No es que las estaban escondiendo y las iban a quemar. Ven, acá están. Miren, las boletas que faltan de Milei están acá. ¿Qué? Y eran boletas viejas, no sirve más, de la boleta completa. Bueno, atención. Oh. Yo leí recién que lea otro, viejo. Yo tengo de elecciones, si querés. A ver. Veda electoral, sí. Las cosas locas. Es casi un gabinete electoral este. La veda electoral por el comienza a las 8 de la mañana de hoy y hasta las 21 del domingo, 3 horas después de finalización de los comicios. Algunas prohibiciones. A ver. Las reuniones de electoras y electores o el depósito de armas en casas dentro de un radio de 80 metros de los lugares de votación, ¿eh? Así que estás a 81 metros, puedes juntar armas. No depositen armas cerca de las bunkers. Los espectáculos, fiestas teatrales, actividades deportivas. Nosotras. Y cualquier reunión pública que no se refieran al acto electoral. Por los no bunkers, va a sí. El expendio de cualquier clase de bebida alcohólica, eso hasta las 9 del domingo, hasta las 21 del domingo. La aportación de armas, no se puede. El uso de banderas, divisas u otros distintivos. Realizar actos públicos de proselitismo. Publicar y difundir encuestas y sondeos preelectorales y de proyección de resultados. Eso es más para los medios. ¿Pero que las chicas no pueden hacer el show el sábado, supuestamente? Es hoy el show. ¿Es hoy? ¿Lo pueden hacer hoy el show? Ah, pará, porque ya arrancó la veda. Arrancó hoy a las 8 de la mañana. Contra todas las leyes. Pero no es que... No, porque no van a hablar de política. No, claro. No, manzana. Pero no se puede tomar alcohol, pero el show se puede hacer perfectamente. Perfecto, seguro que hay alcohol, igual no se preocupen. Por las dudas, lleven su petaca. Sí, lleven su petaca sí, por las dudas. Lleven. Bueno, termina ahí las provisiones. Ahí está, perfecto. Se casó, lo importante acá. Sí. Acá hay dos deudas sin pagar. Sí. Una, la tuya con sí. ella. Yo ya dije que no le iba a pagar.
qué lagarta. No, realmente se una luca, no es, es, no. Se cruzó de bracitos bebé y dijo, no pagó nada, bueno. Yo ya dije que no iba a pagar porque... porque la verdad que no, no, hubo tongo. ¿Cuál es el tongo? ¿Cuál es el tongo? ¿Cuál es la nueva canción de Wanda Nara? ¿Dónde está? Ya, bueno, ya lo dijo, ya lo anunció. Bueno, cuando aparezca te lo pago. ¿Y se casaron? Por, ¿cuál es la boda? Ahí es más complejo. Ahí es más complejo lo de Nicole y Coso. Porque se casaron por civil. Sí. Pero nosotros habíamos apostado por el casamiento del 8 de diciembre, que era la ceremonia. Ah, falta. Pensé que era este fin de... ¿Sabes lo que pasó? Otra cosa loca que pasó hoy. ¿En el registro? Examen. Era directamente un capítulo de no sé qué. Me encuentro con un amigo en el registro. Le digo, ¿qué haces acá? Sí. Se casa Maga. Le digo, ¿cómo que se casa Maga? Yo vengo a sacar el registro. Pero bueno, qué alegría, qué bueno. ¿Qué era Maga? Una amiga. ¿Que no te invitó? Que no me invitó, porque no es primera aureola. ¿Es cuarta aureola? Cuarta aureola con amor, pero cuarta aureola con amor. Es todo el equipo amigos del cuelgue. Toda gente del cuelgue. Entonces... Se me acerca un tipo y dice, disculpa que yo me meta y te pregunte, pero recién lo acabo de ver a Cartoon allá y vos estás acá. ¿Qué? ¿Qué significa? Me dijo. ¿Qué? Yo le digo, chuma. ¿Sabes qué? No, increíble. No, la gente está todo. No. Y yo le digo, ¿sabes qué? Es increíble, es una casualidad total. Le contestaste todo. Oh, yo pensé que por ahí estaban filmando algo. Claro, pensó que era un especial. Pensó que era ¿cuál casual? Claro, le dije, ay, ya quisiera. No, Jackie, no, no. Así que un saludo muy grande a Maga Fishtein, que se casó today mientras yo sacaba el registro. Continuemos, por favor. Espero que Maga Fishtein vote bien. Pero sí, querida, ¿qué te pasa con Maga Fishtein? Porque no dijo nada el cuelgue, te digo. Sí, han dicho, siempre han dicho. A ver, ¿qué más? ¿Qué decía? Vos estabas diciendo. Bueno, eso dije. Luciana Lopilato compartió el emotivo pedido que le hizo su hijo Elías. Y que demuestra la unión que tiene con su familia. Oh. Bueno, adivinamos a ver qué pidió. ¿Saben qué es? Hizo media luna. Ahí estás, listo. Tanto lío. Hizo media luna porque el chiquito le pidió. A pesar de los miles de kilómetros que separa la Argentina de Canadá, los papás y hermanos de Luisana se la ingenian para estar muy presentes. ¿Cómo estiran? En la vida de Luisana y sus hijos. En cada uno de los partos. Viajaron para acompañarla. Bueno, mira. Yo pondría. También genera mucha confusión su nombre, Luisana. Porque muchos le dicen Luisina. Luciana. Te estiraría un párrafo con eso. Sí. Sí. Si bien su nombre causa mucho desconcierto en los hijos que un día le dicen mamá Luciana, otro día mamá Lucina, ella todo el tiempo en Canadá dice just call me mom. Linda nota. Linda, a mí me gusta. Porque los chicos no pueden decir el nombre de la mamá. Es gravísimo. Claro. Pero bueno, los chicos no te dicen. ¿A vos te gustaría, Nila, que no saber cómo se llama Chusa? No sabes decir el nombre. No. ¿No podés pronunciar el nombre? Me explotó la ¿Cómo cabeza. Se llama Chusa? Susana. Susana. Él no puede decir el nombre de la radio. Se queja el chiquito desde las sombras. Bueno, chicos, no. Y lo del alcohol es a partir de mañana, boluda. ¡Ah! ¡No asusten! Perdón. No asusten. De las 8 de la mañana de viernes, acá. Compren el morán, que hay que sostener. Es a partir de hoy igual, pero no importa, continuamos. ¡Atención! ¿Se casó? ¿Quién? ¿Quieren adivinar? Es la amiga de ella, sí, pero, la amiga mía, pero... Voy a dar unas pistitas. Achica un poco. Achica un poco el mundo, digamos. Está bien. Sol Pérez. Sí, se casó. Ella es una ex supermodelo. Ojo con esa palabra que es muy grande, María. ¿Me dijiste María? ¿Puede ser? Sí. Marila, te digo, ¿qué pasa? ¿No puedes decirte Marila? Marila. Ay, yo no sé, no llego al domingo. Este show, imagínate el de hoy. No, bueno. Sí, ahí está, es esta hora, no puedo hablar. No. Ella es una supermodelo, fue supermodelo. En la Argentina, basta, en los 90. Lamento este... Ningún problema, no se ve nada, quedate tranquila. Y fue muchos años pareja de un político. Karina Rabolini. Bien. Ganaste. ¿Se casó Karina Rabolini? ¿Con quién? ¿Con quién? Me vuelvo loca. Con su novio. Ay, le... X. Que se llama Ignacio Castro. No. Cranwell.
Cromwell. Es un duque. Es, si no sí. es duque de Georgia, tira la noticia a la basura. Claro, se llama Ignacio Castro, punto. Sí. ¿Es duque de Georgia? ¿De dónde? No sé, de Georgia. No les conté la noticia. No es duque. No es duque, literalmente. Hablando de casamientos, no les conté. Me crucé a Manes en, Manes en la calle, callate. Sí, callate. Ay, a Manes. Al aire no. Contá de vuelta acá que uno escuchó. Manu, me crucé con Manes en la calle. Manu le dijo, no, déjame. ¿Por qué le dijo Manu? No sé. Sacá, chiqui, sacá. Sacá, deja, deja. Sacá, sacá. Se quiso saludar a Manu Manes. Si no se llama Manu. ¿Cómo le llamaste? ¡Eso! Parece que pero Vanessa. No se llama Manuel Manes. Llama no, mezcló Kaku con Manes y salió Manu. Manus. Sí. Facu, Kaku, Manu. Le hice carita. ¿De qué? De puta. De putita. Y me dijo buenas tardes. Ah, bien, funcionó. Funcionó. Me das gracias. Y le hice la cara de Vanessa. Vos, porque le dije, cuando lo vea a Kaku, le voy a decir que le hice. Me hiciste la de los... ¿Y si te bajaste anteojos de los 80? Sí, le hice. Los Ray-Ban, me bajé los Ray-Ban. Y los Wayfarer. Para mí sigue funcionando ese arma de seducción de bajarse de anteojos. Sí, poquito. Claro. Le hice eso y buenas tardes. Sí, re funcionó. Ay. Bastante bajo de estatura. Sí, me se sorprendió. Le nota. Bueno, no sabía. Se le nota. Un cuello hermoso. Raro el cuello. Doy sigo la vida. Gustando de él, ¿eh? Corto el cuello. Doy la vida por poner en YouTube. Vanessa se cruza con en la calle para ver qué hiciste. ¿Por qué no lo puedo googlear? Es genial. Imágenes, videos. No, genial. Vanessa se cruza con pero más la cara que le habré puesto para que me diga hola, buenas tardes. No, es terrible, por eso te digo. Yo no hablé, solo mirada. ¿Cuál era el contexto? Caminando por la calle Solís, esquina Belgrano. En lo que es el glorioso barrio de Congreso. Claro. Bien. ¿Y qué hacía él por ahí? Seguro que fue a Favalora que era la vuelta. Ah, yo okay. pensé ah, todo. Ah, porque es médico. ¿Y vos? Es una eminencia. No es médico. Cuidando a mi mamá. ¿Dónde que ah. hago lo que no hago es médico él. Sí, sí, sí es neurólogo. Le salvó la vida ¿cómo? A mi cuñada. Sacada de más o menos. No, es médico. No sea terraplanista de todo. No, le salvó duda. La vida a mi cuñada. Es toda una cosa del destino, ¿viste? Ah, bueno. Fíjate que si yo me separo y me caso con él, el escándalo que se va a armar en esa fase. Hola, Vanessa, estoy un poco enfermo. Me podría visitar vestida de enfermera, pero yo te pongo la vacuna. Sí. Escucha. Muy específica la fantasía del ¿Manes está casado? Sí. Ah. A ver quién es. Sí, a googlear. A ver quién es la tupita, zorra una esa. Es una estupidita de mierda. No me llegan a los talones. A ver. Karina Rabolini. Sí, ya. Ya ganaron, ya ganaron. ¿Estás en desacuerdo con que es una supermodelo? ¿Quién, Karina o la mujer de Manes? No, Karina. No sé si fue supermodelo. No, acá no es supermodelo, chica. Sí, Valeria Massa. Metele. Acá está la... Es muy, muy bonita la esposa de Manes. Me llegan los talones, Danila. A ver. Cara de aburrida. Che. Está muy buena. Gente cobrando a la sección. Está muy buena. Es una bomba. ¿Qué más linda que yo? No. ¿Ah? Se parece a la que baila en el bailando. Está con. Y sí. No se parece a ninguna. Con Almada. ¿Cómo se llama la que baila? Anita Martínez. A little young. A little young. It's a little young for him. I guess. I'm guessing. Es una mezcla de Virginia Innocenti y Anita Martínez. ¿No? Es bastante parecida a Virginia Innocenti. Bueno. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, qué mala onda. Uy, qué mala onda esto. Cobran todos. ¿Qué pasa con Virginia Innocenti? Me cae, bárbaro. Chicos, insólito, Virginia Gallardo se implantó un chip para no envejecer. Muy bueno. Manden tres. Contá cómo es, contá todo. Es un chip de que te tira hormonas, mirá así. A partir de este desarrollo tecnológico, la modelo busca mejorar su calidad de vida y recomendó recurrir a este procedimiento. Yo me pongo todo lo que quieran. Se trata de un chip hormonal, también conocido... Ah, es el de Carmen, chicos, esto lo inventó Carmen. Claro, pero, chip sexual le decía sí, Carmen, pero es eso, pero es eso. Pero esta cosa de que sea un chip es como para subirle un poco como el precio, pero también puedes tomar una pastilla todos los días. Lo que pasa es que es para evitarte tomar una pastilla todos los días, por si te olvidas. ¿Qué pastilla, Danila? ¿Por qué no la estoy tomando? Hormonas, de levotiroxina, no sé qué, te la tomas un cosa. ¿Funciona? Bueno, no sé. ¿Te reduce el envejecimiento, te frena? ¿Vos la viste más joven a Carmen en algún momento? Hace mucho que no la veo. Está divina. Está bárbara, porque ella es bárbara.
es mi ídola particular, después de Georgina Barbarossa, que encima son competencia, pero yo las amo a las dos. Las dos hicieron Movete. Sí. ¿Pero qué miras? Si tengo que ver algo, no voy a decir. No voy a decir. El voto secreto de Daniela. Está bien, también. Está indicado para todo paciente sano, femenino o masculino, cuando ya empieza a aparecer los efectos de la reducción hormonal, testosterona, en nuestro cuerpo. ¿Las mujeres tenemos testosterona? Pero no, en menor cantidad. No. Entonces, sí. Bueno. No se informe, chiqui. Está chocha la mina. La mina está chocha. Listo. Bueno, es un chivo esto. ¿Sí? Sí. Sonido urbano. Entramos en un chivo que ni siquiera no. Tengo una para que te enojes por partida doble. El insólito gesto del cuñado de Pampita al ser desalojado por no pagar el alquiler. Se trata de Francisco García Moritán, hermano menor de Roberto, esposo de Pampita. Dejó un tendal de deudas en el departamento que ocupó durante 3 años en Recoleta. No pagó alquiler, no pagó expensas. ¡Epa! Se pone de pie Daniela. Daniela de repente se vuelve amiga del cuñado de Pampita. Por... Puede ser que el cuñado de Pampita no tenga nada que ver con los Moritán y sea peronista, compañero. A favor del aborto, todo de nuestro lado. Permitime desconfiar, Daniela, de tus suposiciones. En el programa a la tarde revelaron una cuestionable actitud que tuvo Francisco, a quien llamaron la oveja negra de la familia. No, sí. Cálmense. Genera muchos problemas porque la vivienda sería rematada para saldar la deuda. Los vecinos no están enterados de la deuda, pero sí están enterados del estado en el que dejó Francisco el departamento. ¿Qué hizo? Y algunos de ellos fueron testigos oculares. Hablan del mal estado de conservación y de higiene. Ah, sí, no lavó nunca nada, Daniela. Nunca lavó nada, pero si la rematan para pagar las deudas, eso es un tema de los rentistas. El pibe alquilaba. De la madre, creo que es. ¿No le pagaba alquiler a la propia madre? Ahora... Ah, no, perdón, le van a rematar la casa de la madre, que era la garantía de ese alquiler. Había daños. Es igual hasta que pase. Che, están mal los Moritán de guita, sí. Me parece. Sí, sí. Para mí lo odian. Sí. Si no le hubiera pasado guita el marido de Pampita. Sí, sí, pero acá hay un problema, porque estos no son problemas de gente rica, Daniela. No, estos son problemas de gente completamente pobre. Es un problema del 2017, mirá, viene del 2017 arrastrándose. Estos... ¡Uy! Este audio. Son problemas de gente con problemas de dinero, como vos, como yo, como... Esto, a mí no me gusta esto para... ¿Sabés lo que le diría el hijo de puta ese con que discutí aquella vez en Radio Rival? Sí, en Telema. De uno que era de una cámara, la cámara inmobiliaria. Sí. Bueno, quizás no te da para vivir en Recoleta. Pero absolutamente, Daniela, que eso es lo que hay que decirle. Y no le daba, y no le dio, y no se le fue. Dio. Pero antes hizo caca en la pared. Perfecto. Sí. Insólito, Miloy publicó una foto de la... Ah, esto es bárbaro, ¿vieron lo que hizo? No, sí. ¿Qué hizo? Publicó una foto de la marcha del orgullo como si fuese su cierre de campaña. Ay, qué risa. De Paradox. Justo encima. Sí, justo. Tal como se pudo ver en la publicación de Instagram de Miloy, la foto aérea muestra la convocatoria de 200.000 personas que asistieron a la quinceava, no sé cómo se dice. ¿Él mismo lo hizo? Wow. Sí. Pasa que ya lo dijimos, bueno, a 2 días de la votación, ya que importa, pero... No, sí. No, pero... vuelta en el profe de tenis. Sí. Oh, ay, bien, Daniela. Un beso a Roberto Richard Gere, mi profesor de tenis. ¿Lo diste vuelta de verdad o te sacó de encima? No, me dijo, estoy indeciso, ¿vos qué pensás? Ah, bueno. Pidió ayuda. Bueno, gente que me viene a buscar. Está bien, ahí está bien. No, pero iba a decir que esto pareciera como que este tipo, viste, cualquier cosa, no lo mancha nada. Pero bueno. Pero espera, puso esa foto, alguien le respondió. O sea, sí, todo el mundo, sí. Todo el mundo salió por todos lados. Nada. Es más, yo vi que, a ver si los chiquitos saben que están al tanto de todo. Jagroski había hecho un tweet que decía: creo que hay 300.000 personas en el cierre de Milei. Yo dije: qué raro. Tantas. Tanto. A ojo, dice él, como. Ah, sí. Y después el tweet no lo vi más. O sea, creo que se refería a esta foto que no era del cierre de Milei. ¿Qué era? Él al principio puso que había poca gente, como 10.000 personas, 14.000. Sí. Y después, como mucha gente lo empezó a bardear, hizo un tuit irónico diciendo que había 300.000 millones. ¡Ah! ¡Qué pelotudo! ¡Qué pelotudo! ¡Qué pelotudo! Yo caigo. Un chistecín. Un chistecín. ¿Cómo? Qué manera de decir, no es momento de hacer chistes. Yo dije 300.000 es un montón. Ayer Majul hablaba de las mesas, del fraude, qué sé yo. Y decía, pues sí, 10.000 hay en las mesas. ¿Cómo va 10.000? Sí, 10.000 votantes. Votantes en una mesa. Sí, sí. Vieja Facundo Manes la operó a Cristina del cerebro. ¿En serio?
¿Quién, Manes? Sí. Danila, estás muy desinformada en tema Manes, que es el novio de Vanessa. O sea, ¿en qué quedamos? Después te cuento todo, Danila, tomamos un café, ¿eh? ¿Sí? ¿Es novio o amante? ¿Mi? Manes, novio o amante. No tuyo. Puedo decir, yo estoy casada. Y él también. Sí, por eso. Dani. No puedo decir nada, nena. Ah, perdón. Vanessa, estás al aire. ¿Qué? ¿Alguien tiene algo más para decir? No, igual sabe, en casa saben de mi afinidad. Es tu permitido. Sí. Yo tengo información. Castra. De primerísima fuente. Es tu Castro. Castro, man. Es de mi Castro. No, porque Castro es. Castro. No, Castro es oficial. Es el permitido de una de ahí del bailado. Estás claro. La dieta de Mariano Martínez. No. Uah. Sí, me interesa. ¿Esto interesa? A evitar. Esto me interesa. A evitar dos puntos la dieta de Mariano. No, que yo tengo que seguir algún tipo de dieta. Pasame un chocolate. Pero no creo que sea la de Mariano Martínez la que te lleve a... Al éxito. No. Perfecto, Ani. El actor sacó a la luz los secretos de los hábitos alimenticios que adquirió para mantener su figura intachable. El intachable corre por cuenta del de hijo de puta que escribió esto. O del mismo, o de Mariano. No sé quién se refirió a su figura como intachable. Últimamente me estoy dando un poco más de permitidos. Lo que pasa es que cuando como harinas no me siento bien. Ay, qué suerte. Sinceramente. Qué afortunado. Pero me gusta. No hay nada que me lo que me parece que publicaron fue una foto de Karina Filet en bolas. ¿En serio? ¿Ya la vieron? Yendo, manden. Chicos, manden la foto de todos en bolas. El cordobesa con información. Sí. Eran 12.000 giles nomás. Muy bien. Que fueron al cierre. Gracias, querido. Mucho menos que lo que juntó Mauricio Macri cuando hizo su cierre en Córdoba. Mirá. Es mucho decir. Es un dato para que ustedes lo lleven. Seguime con la dieta de este que le cae mal todo. Ah. Hola, Vanessa. Soy un heterosexual, Vanessa. No, mentira, Vanessa. Pero igual te amo. No pueden ni decir la palabra. No. Ay, te quiero. Soy heterosexual. Me hiciste reír, estupidito. Dice Mariano, continúo con la nota. Sí. Me siento mucho mejor cuando no como harina. Yo también. En ese sentido, hago ayunos intermitentes de hace 2 años. Sí, anorexia. Eso funca, eso. Eso o es. Hay espejo rebotín. Pero ¿sabes lo que es eso? Es tomar mate un rato largo a la mañana. Es eso. Me molesta que hagan No, estoy haciendo... No, Dani, vos sos flaco también. Pero yo ahora que estoy en el otro bando. Sí. Te digo... No comer 8 horas. Es ayuno. Pero vos te levantás. Esta música. Sí. Y tomás mate 2 horas. Sí. Ponle que te levantás, no sé, a las 9 de la mañana. Sí, no. Ahora que estoy en el otro bando. Sí. Yo me levanto con un hambre, Anila. Claro. ¿Qué pero digo? Porque estás dando, me estás la, dando teta. La teta. Pasan otras cosas. Bueno, no voy a discutir cosas porque después entro en un lugar que no queremos llegar, que es anorexia, sí, Mariano Martínez también. Entonces, tengamos cuidado. Continuemos. Depende, le preguntaron sobre el tiempo que pasa sin comer. ¿Viste cuando decís, estás sin comer? Sí. Hay toda una explicación con el tema de los ayunos. Más allá del peso y lo estético, los ayunos se hacen primero. ¿Para? Progresivamente. Claro. Hay que informarse bien cómo hacerlo. Sí. Para no pasarla mal. Claro. Y necesitas una adaptación. Así de habla, ¿eh? Una semana. Sí. Una semana o 10 días. Y después, a veces, metes 16 horas de ayuno. Junto con el sueño, obviamente. Ah. Y comes. No. Durante 8 horas. Rec. Lo que por ahí comerías en 12 o 14. Sí. No entendí nada. Pero, ¿cuántas horas hay que meterle para llamarlo ayuno? Y no hay nada de... 12. 12. O menos. Montón. Este no tema, sé, no sé, este pero el chiste de ese es que creo que tienen que ser 16. Como que sí. 12. Sí. No sé, chicas, no quiero incitar al ayuno, yo pero, porque me parece que es peligrosísimo. No, pero es, cenás temprano. Chicos, ¿pueden ser anoréxicos normales, contar calorías? No. Furia bebé. Nos da vergüenza. Pero nos olvidamos enseguida. Me encanta esta nueva serie de Mika de Frankfurt en Junta, Paraíso Persona, un ciclo para charlar sobre vínculos, inteligencia artificial, actualidad y todo lo que se te ocurra con nuestra querida Mika de Frankfurt. Este miércoles 22 de noviembre,
Connie Ballerini, la gran comediante de stand-up, en nuestra segunda edición, ¿eh? Así que desde las 19:30 venía a participar en vivo de este evento en público con público. Oh, chicos, chao. Nuestra amiga Connie, le mandamos un besito. En la terraza de Yuntabar es un planazo, la capacidad es limitada, así que anotate en el formulario que dejamos en historias destacadas de Instagram. Va a ser un programón porque Mika es graciosísima y Connie también, así que va a ser graciosísimo todo. Miércoles 22 de noviembre desde las 19:30 horas, Yuntabar, anotate, no te quedes afuera. A continuación, novelas, café y masitas. La puesta en valor de la tele que olvidamos. Un análisis profundo de las historias del corazón. Con el inigualable ojo clínico de Daniela Sayed. Para la simbología del amor. Novio, tu novio. Como el mío man es, este es tu novio. Ah, sigamos cantando la canción en inglés. I know they can't go loving for the like and sound the way that you're bringing to me. Esto es Novela Café y Masitas con Daniela Sayed. Sí. Callate, tengo en casa. Es que comimos todo tipo de dulces. Le mandamos un beso muy grande, como siempre, a Dani en el nombre del postre que ha mandado. Qué cosa más rica, por favor. Fabulosas. Yo me comí las masas de jengibre y canela. No sé si tiene canela, pero yo siento que sí, ¿eh? Que son una cosa muy navideña, muy Estados Unidos, Nueva York, primer mundo, no ustedes lauchas porquería. ¡Continuemos! Así, when you're sleeping, I know while you're away. Sí, a cámara. I know if you've been bad or good, so be good for goodness sake. A jingle bells. Creo que les pegó el azúcar. Puede ser que haya una sobredosis de azúcar. Dani, ¿de qué va hoy la columna? ¿Cómo votará Massa? ¡Bien! No, pero la novela. ¡Vamos, vamos, Dalila! Sí, esto es 099 Central, dale, chicos. ¡Ah! ¡Vivido nuestro amor! ¡Y qué! Esa ya es la cortina tuya, digamos. Claro. ¿Por qué? ¡No! Para mí tenés que usarla de cortina oficialmente. Es hermosa, Daniela. Ponela a la novela, dale. Para mí que el libro tuyo se llame Prohibido nuestro amor y qué, Daniela, dale. No, esa ahora. Buen libro, buen nombre, ojo, ¿eh? Puede ser. Prohibido nuestro amor y qué. Es que el nombre que pensé es muy bueno. ¿Qué? ¿Ya lo tenés? Ya te lo dije. No me acuerdo. Bueno, después te lo digo para él. Pásame un mensaje, ya no lo puedo soportar, no puedo esperar la ansiedad. Bueno, charlemos otra cosa mientras. Esta es la cortina de 099 Central, la novela que estuvimos trabajando estos últimos dos viernes. La verdad que la calidad de la novela... ¡Bum! No digan así. Un solo viernes fue, a base de se me confunde porque es un spin-off. Es lo que se considera spin-off. Es un spin-off de 22 El Loco. Uh-huh. Seguimos a Laura Copioli, que es la señora... El apellido. Prohibido nuestro amor. ¿Y qué? Esto es... No me llegó nada. De puedo amar... puedo amar al hombre ya que va a llegar, es. Estoy muy poco radial todo esto. Sí. Esto es... La pregunta. La semilla a partir de la cual los productores de televisión dicen, che, entre Dupla y Arana hay algo. Mm. Ah, es pre... Courage Father. Padre Coraje. Finísimo el título del libro. Finísimo. ¿Viste? No me lo habías dicho, te lo puedo asegurar. Yo sé mucho de títulos, no lo hemos hablado. ¿Y te gustó? Finísimo. A ver. Elegante. No se puede decir no todavía. No se puede decir. No, porque el instante que lo hiciste. Sí, se entera. Muy bien. Te lo queman, te lo roban. Como han robado la columna de Taller de Guión en una radio rival amiga. Muchísimas cosas. Ahí está. Se creen que no sé quiénes son, los voy a ir a buscar, los voy a detener. Tranquilízate, vieja, te perjudicás. Tienes razón. Continuemos. Vamos a hablar de 099 Central. La semana pasada conocimos a las protagonistas, las chicas que llegaron a la brigada. Sí. 099 Central llama a la brigada. El casting que le hicieron para llegar, la entrevista de trabajo que le hicieron. Sí. Muchas lesbianas. Sí. Una lesbiana, que es Caro Peleriti. Parece que son dos o tres, Dani. No. Pero parece. ¿Quién más? Porque ella Tobal chapa con Carolina Peleriti. Sí, ya sé, lo iba a contar ahora.
¿Cómo bueno, te... pero todo el mundo vio esa novela ya. Danila sí, tiene 25 pero años. Lo que te quiero contar es que Tobal sí. no era oficialmente lesbiana. Ah, listo. O sea, ella no es autorizada lesbiana, venía saliendo con chabones, de hecho se mueve, trinca con Iván Noble en la novela. Ay, Iván Noble, que Iván Noble, ¿sabes? Iván Noble que hace de El Mudo, otro policía. Y después, ¿cómo no te vas...? Creo que no hable Iván Noble mucho. Y después, ¿cómo no te vas a enamorar de Carolina Pellerit? Claro. Entonces sale clic. Ay, pero ya. Ay, bien. A ver. ¿Cómo me agarró? ¿Vos alguna vez fantaseaste con besarme? Carolina no puede ser esa mujer. Qué linda. Las telas. Porque yo no quiero volver, Sil. Mira lo que es. Porque siempre está al mismo tono que vosotras. Es una locura. Yo no puedo ser natural con vos. Siempre hay como una sensación de que en el aire, de que algo va a pasar, de que yo estoy pensando todo el tiempo de que... De que no, ¿eh? Pensar de que no. Pase algo y... Qué nervioso. ¿Entendés lo que te estoy diciendo? Son las 5:10 o 5, ¿eh? Qué actriz es Tobal. Es buenísima Tobal. Che, muy bien está Tobal en la obra, está dedicada a la obra. Bueno, como encaró Tobal el beso. Están chapando en este momento, le digo a la gente en sus casas. Pero mira lo que viene ahora. Muy bien encarado el beso, Tobal. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Ellas son amigas. ¿Por qué hiciste eso? Dice Carolina. Somos amigas. ¿Por qué lo hiciste? Ella habla medio Borges ahí. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué? ¿Vos estás confundida, Silvio? No sabes lo que querés. Sil. ¿Cuál es la lesbiana oficial? Pellerit. Claro. No, pensaste porque lo sentiste, ¿entendés? Vos me... ¿Y qué le decís a ella? Estás averiguando, estás experimentando. Estás experimentando. Qué fuerte. Y ahora me puedes llegar a joder, ¿sabes? Es que no te quiero joder. Tuve un sueño, me pasaron cosas y... Tuve un sueño erótico. Sueño que se la cogió la otra. Es un sueño, ¿entendés? Sentir cosas es otra cosa. Claro. Estás muy enamorada, Pellerit, de ella. Yo quería saber si... ¿Por qué lo agarra ya? Sí, basta. ¿Qué tal, chachara? Qué voltera. Aproveche, que esté divina la chica, están ahí juntas. No es igual que un tipo, ¿entendés? Somos dos mujeres, ¿sí? Y si tenías dudas me tendrías que haber preguntado, me tendrías que haberte preguntado. No te mandes así. No te mandes así conmigo. Perdóname. El corazón, las ganas de ser lesbiana en el bolsillo se metió pobre ahora. Sí, la otra. Qué mala bienvenida. Se está riendo ella. Sí, está riendo. Está riendo Tobal. Se ríe de la otra. Vos no estás enamorada de mí. Ni siquiera sabes si te gusta. Bueno, tampoco quieres coger. Es muy hortiva, muy hortiva, pero muy hortiva. Tampoco ni estar enamorada. ¿Quieres casarte conmigo? ¿Cuánto pedís que le dijo? Perdóname. Por favor. Mira, la hace llorar. Queda muy mal. Por un beso. Por un beso. La hace llorar. Caro, no. Se levanta Caro. Se va y se queda llorando la voz. No, muy mal. Muy mal. Una acogida no se le niega a nadie en este contexto en el que todas se quieren y se aman. Puede ser. Me parece que se fue para otro lado. Ella la trata de hetero curiosa. Sí, ¿qué te...? Escúchame. Sí, no, vas a hacer acá tu exploradita. Sí. En esta vagina, tu exploradita. Tu exploradita te la metes en el bolsillo. Pasa que Caro Pellerit tenía fila. Sí, claro. Yo también. Es verdad. Nosotras somos unas muertas de hambre que no le decimos que no a nada. Pero hay que... Claro, hay nosotras que en realidad nuestras mentes. Hay que ser Carolina Pellerit. Claro, sí, mira, acá a perder el tiempo, no, next. Next, claro. Qué lindo ser Carolina Pellerit y poder decir... ¿Qué? Next. Qué asco, salí de acá, Tobal. Ah, qué asco. No le dice qué asco salir de acá. Sí. Más o menos. Sí. Lo que pasa acá es que ellas se hacen amigas en lo de la brigada. Muy amigas. Muy amigas, mucho vestuario, mucho corpiño de aro, ay, no sé, sí. Medio todo eso. Danila. ¿Y entonces? Y hay un tema con los derpas, no sé, alguien ¿Qué? Que no ¿Qué? Tiene dónde vivir. ¿Tus temas? Siempre mete un derpa. ¿Problema inquilino? Siempre mete un derpa, un problema inquilino en cualquier lado. Por eso le gusta tan jamás me iba a esperar, hay un tema con los derpas. Porque ustedes ven la realidad y no están viendo, está lleno de problemas de... Sí, los derpas. De derpas todo el tiempo. Sí, esto rige nuestras vidas. Hay que mirar la realidad. También en el arte. Con anteojos feministas, pero con anteojos de inquilina también. Sí. Aplausos igual. El problema acá es, me gustaría, quiero ver si no metió el tema muy con forceps. Vamos a ver. ¿Y cuál derpa que... genera acá un conflicto? El tema es que Caro no tiene dónde vivir. Ah, ahí está. Porque se le venció el contrato y está muy jodido alquilar, ¿vale? Sí. Entonces se va a vivir a lo de Tobal. Y están ahí las dos medio pilladas party todos los días. Y eso termina en... Eso termina... Concha en... Sí. En conchada en la drogué. Sí, eso termina con... Sí, 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 con vagina a la boca, y rápido. Y después... Bueno. Sí, y... Espero que llegue en algún momento. Sí, llega. Entonces, bueno, están ahí, pijamada viene y esta empieza a tener unos sueños eróticos con la otra.
Ah, esto es un recurso para que las veamos chapar sin que chapen. Sí. Qué porquería que es la televisión argentina. ¡Aguante la ficción, carajo! ¿Qué fue un sueño esto? ¡No, vieja! Pero hay escenas, no trajiste escenas de sueño. No, porque son todo, son clips. No nos sirven para la radio. Claro. Necesitamos diálogo. Claro. Son ellas como... Chan, chan, chan. Sueños eróticos. Claro. Míranse. Sí, pasan cosas. Todo eso. Y ella igual no tendría que haber leído a decir, mira, yo vengo acá porque soñé una cosa y estoy caliente. Es poco serio, la verdad. Es la manera que ella encuentra de decirle. Mala manera. De decirle, me están pasando cosas con vos. Yo creía que era totalmente paqui y ahora me doy cuenta que quizás. No, me gustás, Carolina Peleriti, Pero le gusta a toda la nación, no se puede. Claro. Qué caliente que estás con Carolina Peleriti. Es envidia. ¿Es permitida? No, es envidia. Es una bomba Carolina Peleriti, sí. O sea, no hay... Por supuesto. No hay ahí como... Quiero ser ella, no le quiero dar. Es diferente. Ah, mira. Sí, la siento. Todos dicen lo mismo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué es ese comentario? Continuemos, Daniela, porque esto ya es cualquier cosa. ¿Cómo? No tomé ni un té hoy. Mira, ahora qué. Tomate un mate con Male o Male no comparte. No comparte, está estúpida. No, ni el termo me van a tocar. Ay, oh, Dios. Loca. ¿Por qué tanto? Crazy woman. Bueno, woman. Estas dos están así un tiempo largo, ¿eh? Como, que sí que no. Ay, dale, que no. Chica. Así. Prohibido nuestro amor. Prohibido nuestro amor un tiempo. La otra como que no le cree. Esto para mí no califica como temática LGBTQ+. Todavía no. ¿Sabes? Pero para mí no, porque son demasiado bellas y sigue siendo una cosa para calentar varones en esta serie. Pero después, más adelante, vas a ver que pasan cosas como... O sea, esta pareja, yo estoy spoileando, pero esta pareja triunfa. Ah. Y están juntas y tienen problemas y ya no es como... Ya no es una cosa hot. Ya es una pareja, punto, chimpam, pum. Perfecto, entonces. Dejamos el tema de las lesbianas un poquito y ahora vamos a hablar de Laura Copioli. No me gusta el apellido. ¿Por qué? Es falso. Se nota que es una cosa escrita. Es de la ronda de nombre es falso. Es de la ronda de nombre falso, sí. ¿Vos qué estás leyendo? ¿Qué estás leyendo? ¿El machete? ¿Hay un machete para esta sección? Tienen a todos ahí el reparto. ¿Pero qué hace? Luis Luque. ¿Estás leyendo? ¿Pero es que yo no puedo? Sí, mostrá que estás leyendo. Mostrá que estás leyendo porque es poemas, unos poemas. Que le escribí a Carolina Paleriti. ¿Y qué? Ay, Dios. Buah. Bueno, hay todo un tema con, lo adelantábamos la semana pasada, Luis Luque, LL, está hasta las tetas. El hermano de Arana. Sí, muy bien, Cacu. Ay, Cacu siempre sabe todo. Cacu. Hay toda una cosa el de el hermano que, problemático de Arana. Sí, muy problemático el hermano, que es como un periodista, no, un policía de inteligencia, no sé qué, como secreto, no sé qué, y es todo... Turbina. Qué buena palabra. Estaba con la corbata desenganchada, digo, por favor, ayúdame. Música patriota. Y venía entre. Te odio, te amo. Sí, toda una locura. Te vi que el manifiesto el primo. ¿Querés hacer un poquito más de Luis Luque? Te amo, Arana. Dame, traicionaste. Pero no te vayas, por favor. Qué bien le salen los malos de acá. Sí, muy bien. Oye, ya se ve Luque. Qué ganas de hacer esa novela. Un Cacu de malo. Ay, me desespero. Quédate, por favor. Todo le pasa. Bueno, el punto es que Laura Copioli empieza... Raro el apellido. Es como Laura Garbambonsilos. Sí. Claro. Garabotti. Laura claro. Garabotti. Garabotti es más real aún. Garabotti, sí. Garabotti. Todavía no existe. Bien. Copioli no. Bueno. Lo que pasa con Nancy, que es Laura Copioli. Sí, otra vez. Por más que lo repita, no lo va a hacer más cierto. Sí. Es que ella empieza a investigar. Y viste, cuando arrancás a investigar, pasa de todo. Empezás a tirar de un hilito que parece completamente inocente, ingenuo, Cacu, sí. Y te encontrás rápidamente con una información forch. En Tigre. Permitime de confiar. ¿Por qué? Porque siempre termina siendo venta de CDs. Sí, la verdad, ¿eh? Bueno, no ella sé, empieza a investigar. Contrabando de impresoras, viste, cosas que no importan tanto, la verdad. Ella Claudia. Empieza, un besito a Claudia. Ella empieza a investigar un tema de venta ilegal
de autopartes o bah, partes. Sigue siendo bajo igual. Claro. Juan es Juan Becusto, todo. Contrabandista de autopartes. Básicamente fue a Warner. Sí, a revender una cosa. Y ella entonces llega a una primera conclusión, que es que el hermano de Arana, que es el L, Luis Luque, Franco Ledesma. Sí. ¡Vamos, che! Está mal con los controles. Está sucio. Y sí, era cantado el personaje, la verdad. Entonces está ella empieza a investigar, sí, y Raúl Taibo, sí, que es el jefe, le dice, Laurita, hasta acá. Oh. ¡Laura, hasta acá! Vos no vas a hacer más nada con esto. Ay, le dices, con las cacurritas. Se terminó la investigación. ¿Y yo quién soy ahora? No, sí, lo mismo con repetí. Se terminó la investigación. Laura Copioli, si es que es tu verdadero apellido. Sí. Entonces ella se enoja. Se enoja bastante. Porque ella es policía de alma. Sí, porque ella es cana, chuta de la vena. Cana de alma. Y lo que tenemos acá es un pésimo ejemplo de cómo pedir cosas en el laburo. A ver, es como una escuela de mostras al revés. A ver, ¿por qué para la investigación, Castro? Explíqueme, ¿por qué la para? No me vengas a gritar acá. Discúlpeme que le grite, señor, pero no entiendo qué está pasando acá, que hay un complot. Pero ¿qué barbera, pero de qué complot me estás hablando? Deja de acusar a todo el mundo. Yo di una orden y las órdenes las doy, no las explico. Te amo, Taibo. No, señor, está equivocado. A mí me la va a tener que explicarla. A mí me la va a tener que explicar su decisión. Yo lo que creo es que usted para la investigación porque sabe que yo tengo razón. No, ella no tiene razón. ¿Qué pasa entonces, señor? ¿Usted cree que a mí no me da miedo enfrentar este Ledesma? Le pido, por favor, que me dé su apoyo, que no me deje sola, señor. Copioli, yo decido dónde se investiga y dónde no se investiga, ¿está claro? Qué fuerte. Claro, usted decide eso. Yo decido dónde trabajo y dónde no trabajo. Y en un lugar donde se protege a los criminales y a los asesinos, yo no trabajo. Laura Copioli, sí. ¡Laura Copioli! Ah, firma, si firma, cuando habla, firma. ¿Qué pasa? ¿Querés saber qué pasa? ¡Ay, se le saltó un botón! Vos y todas las que cubren a tu hermano, ganaron. Yo en un lugar donde se cubre a los asesinos, a los estafadores, no trabajo. Se le fue la letra. Sí, sí, sí. Danila, calmate. No fue tan emocionante, te digo. Yo les quiero decir que es fuerte lo que pasa con la camisa de Arana, que está abierta hasta el tercero. Unos cuantos capítulos. Se la rompió, se le saltó. Se le saltó. Qué bardera ella. Ella picante. Es la primera vez que ella en su vida le entra en su mente la idea de que la policía puede ser corrupta. Claro. Y entonces es mucha. Entonces entra en un shock y dice, pero ¿cómo? ¿La policía? Está, claro. ¿Yo que soy yuta? Claro. ¿De dónde estoy parada? ¿Qué hice de mi vida? Como director, yo le hubiese dicho, vos no te sorprendés, claro. Prohibido nuestro amor. Porque, pero bueno, también hay una bajada de línea de la ficción, que es la policía es buena. Ella blanca. Aguante la cana. No, la policía es buena. Ella inocente, total. Sí. Tendría que haber ido por el lado de la indignación más que de la sorpresa. De, ay, corruptos. Ella lo que le pasa es que está muy ofendida con Taibo. Con Taibo, que como su mentor. Claro. Claro. O algo de eso. Desilusionada de Taibo. Pues tenés razón. Este hombre. Taibo. Tan bello. Y tan. ¿Te gusta Taibo también? Sí, a mí también. Ah. No tanto como Manes. No. ¿Para anteojo? No. ¿No le haces a Taibo anteojo? No, hacela a la cámara a toda la gente. Hacela vos cuando te maquilles. La podés hacer. La hace Cacu. Anteojos de los 80. Ahí hay que poner. Dios, que yo da chiche. Hay que poner la música ahí, una música de. ¿Cómo se llaman las películas de? La de los 80, de Huey Lewis and the News. Claro. No, la de. ¿Sabes qué? El policía es suelto en Hollywood. Sí. Axel Foley. Sí, esa. Ahí está. No, pero está bien. No es. Podría haber más. Es más vieja. Axel Foley. Lo que sucede acá. Es que esto no le gusta nada a Tomás Ledesma. Ahí está. No le gusta nada a Facundo Arana porque él está hasta las tetas con ella. Está enamorado. Está enamorado. Y ese sí. Ya le dijo, me partís el bocho. Ay, me partís el bocho. Ella sigue sin darle bola, ¿no? Está en otra. Toda la relación de ellos es completamente tóxica, donde se pelean y a la vez histeriquean, se hacen preguntas raras todo el tiempo. ¿Cómo cuáles? ¿Vos por qué me estás preguntando a mí cómo estoy?
¿te interesa cómo estoy? ¿Qué pasa? Ah, ¿te he hecho esto todo el tiempo? ¿No te puedo preguntar? Eso, así, un rato. Sí, hay que bien se cena. O sea, preguntan hacer sobre la pregunta. ¿Pueden continuarla, por favor? ¿Qué, no te puedo preguntar quiero acaso? ¿A vos que acaso te interesa cómo estoy yo? Ah, ¿no puede interesarme? ¿Pero por qué te interesa? ¿Y por qué quieres saber vos que me interesa a mí? ¿Y vos por qué quieres saber por qué me quiero saber por qué me interesa? Perdón, ¿vas a responder algo lo que yo pregunto? ¿Y vos? No sé, ¿yo pregunto primero o no? Maravilloso. El Chiqui no acompañó porque le hizo una escena más moderna, porque claro, el Chiqui estaba es naciendo. Cuando salía esta novela, el Chiqui estaba naciendo, saliendo. Entonces no entiende la referencia. Bueno. Ellos están así un rato largo. 50 capítulos. ¿Tanto? Oh. Sí. Leo se bajó. Se sabe que en las tiras la erótica se cocina a fueguito bajo. A fuego lento. Bueno, ¿qué pasa? Sí. Hasta que ella hace esta escena en la brigada, se le para de manos a Taibo. ¡Ay, qué susto! Y esto Tomás Ledesma, Facundo Arana, no se lo banca porque él está hasta la manija, Lela. A ver. Entonces la va a buscar. ¿Sale clip? Lo que no tiene sentido es escaparse. Ay, la camisa, che, no, es un engaño. No, che. La remera de Nancy. La remera de Nancy. Nada malo, no hay nada. No hay nada. Vos no querés ver. Vos no me querés ver. Nancy tiene la remera de los piojos de la Recamiel hecha con aerógrafo. Me vuelvo loca. Mira lo que pasa ahora. Quiero esa remera ya. Andate. Ya quiero esa remera. Sí, quiero que te la voy a buscar en... No, pero te das mejor. No, no quiero. Mírame los ojos. Porque está viendo la cita todo el tiempo. Ahora, mira, no me doy cuenta de eso. ¿De qué tenés miedo? Mira, lo que se viene. Mira la renovela. Me da vergüenza. ¿No? ¿De qué? De vos. Ay, no me gusta nada él. Si de algo no tenés que tener miedo en toda tu vida. Es de esta. Es de así chiquitín. Mi vida fuimos a volar. Ah. Pero mira lo que pasa ahora, ¿eh? ¿Estás lista? A es ver. Fuerte lo que se viene, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, están chapando, le digo a la gente. Transan intensísimo. ¿Qué pasó? ¿Frenan? ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Ah! Ella se le tira encima, ¿no? Mira, no, che, la boca. Ay, ¿cómo se come? Pero se va a hacer daño en la mandíbula. Chicos, se van a lastimar. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué porquería le dijo ella? No, vale, que sí que no. Sigue, sigue. No, ahora no. Le dema, yo tengo el quilombo. Esto no tiene nada que ver con el quilombo, Laura. El caliente, qué quilombo, vení para acá. Mira, mira lo que hace ella ahora. Le pega un rodillazo en las bolas. Sí. Pero siguen transando. Confusión. Tóxico. Eso estaba de moda en los 90. Ay, las respiraciones. Las respiraciones, por Dios, es un metolí por aquí. ¡Ay! Esto estaban viendo los chicos con sus papás. A las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana. Volver. A todos, Santiago, andamos. Mira lo que pasa, mira cómo están. Mira. Chapan. Mira lo que pasa ahora. Y ahora. ¿Tan caliente? Andate. Gente a los 20. Mira, se va. Se va y mira lo que hace Nancy. Sos una cobarde, ¿sabes? ¡Ah! Se va. Qué gracioso. Muy bien, muy bien. La cara de qué genial, la sensación. Hizo un Franchella al final que recomiendo. No se pierdan esto en YouTube, ¿eh? Qué graciosa. ¡Ah! ¿Eso qué es? ¿Eso era el audio de recién? Y vos decís... Esta pareja está completamente... Caliente. La verdad que fue una escena demasiado fuerte. Hot. Quedé de cama, chicos. No basta la remera de Nancy Paz. De Nancy Paz. No está. Esta gente está destinada a compartir su vida y llevar adelante un proyecto de pareja y familia. Sí, no sé, tan tradicional, pero bueno, coger, sí. Acoger seguro, después del proyecto de familia vemos. Y pareja, no sé. Pero destinados a coger los veo un poquito. Venían muy bien hasta que... ¡Ay, no! ¡Puedo! Hay toda una rosca que ya vimos sus primeros trazos.
en la semana pasada cuando vimos el personaje de Paola Krum, que es Patricia. Mala. Es la médica de la brigada, es la mujer del hermano de Arana, el L, la mujer de Luis Luque. Sí. Y ella tiene una rosqueta histórica con Facundo Arana. ¿Por? Y porque hay una cosa del pasado, hay una cosa que ellos se conocían, hay unos celos locos de Luque de... ¿Oh, te gusta mi mujer? Ay, sí, vimos de escena. Vimos de escena la Paola Krumera. Sí. Y vos decís, este hombre que parece que está completamente enamorado de Nancy, también está medio caliente con Paola Krum. No me diga. ¿Cómo le gusta suar el doblete? Espero que se fue un poco caliente. Sí. Ahí. Se le cruzó Paola Krum, Paola Krum. Se le cruzaba un perro salchicha, me enamoré de ti. Sí. Vamos a ir al video 5, Cacu, porque es tarde. Ay, así que abandonamos este. Este video era bueno también, era un pelea entre dos mujeres bellísimas. Pero vamos a ir directamente a esto que es... Te entregué porque amo a mi hermano y es todo raro. Sale clip. Oh. Lo único que quería era cuidar a Franco. ¿Tiene sangre en la cara? Sí, porque el hermano le pegó. Ah. Era chico, Patricia. La verdad es que lo admiraba muchísimo. Lo quería cuidar siempre de todo. Parece de un todo. Coque. Era lo que más admiraba, ¿sabes? Y cuando supe que te quería, dije... Ok. Está bien. Ok, ok. Ni lo pensé, ¿sabes? Señor. Sí. Y te entregué. Te entregué. Que se deje de tocar la nariz. Ahí ella siempre así. Me mentiste. ¿En serio? Sí, siempre así. Tipo... Te mentí. No pasa. Sí. Hay unos elefantes, chiqui. ¿Qué le hiciste con eso? ¿Qué le pasa? Ella se da cuenta. Lo tiré. Ahí está. ¿Qué tiró? ¿Qué cosa? Y todo este tiempo me dediqué a olvidarme. Y me salió bien, ¿sabes? La música de chiste es raro, la música. Yo creo que va a salir un tipo con un hacha. Es el miembro de Arana que hace sonidos. Es el miembro que hace sonidos. Mira, mira. ¡Basta, chiste! Bueno, créeme. ¡Ella, dale! Es un recurso que hace ella para llorar, salía con la boca. No, yo a Franco lo quiero con toda mi alma. Pero lo que pasó... No me lo puedo sacar, es algo que llevo. ¿Ellos cogieron? Acostúmbrate. ¿Antes de esto? Sí, va a estar siempre con vos y va a estar siempre conmigo y no vamos a poder zafar nunca. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque Franco es tu marido. Ah. Y es mi hermano. Ah. Sí, es mi marido. Y es mi hermano. Ah. Es mi marido. Es mi hermano. Es Lalo Sufaseiza. Es mi marido. Es mi marido. ¿No sabes? Es más grave que sea tu hermano. No me crees. ¿Y vos? No, mírame. ¿Me querés besar? Claro que te miro. Sí. ¿Vos qué crees? Te quiero besar. Entonces, ¿qué haces acá? Tómatela, Patricia. ¿Por qué respiras así cuando estás caliente? Tómatela, le dijo. ¿Lo besamos? Es un tóxico lo que le hace. Te quiero besar. Andate, tómatela de acá. Te quiero besar, besame. Eres un hijo de puta siempre en todas las novelas. ¿En todas las novelas tóxico? Sí. Hay algo. Hoy Maika me decía, algo pasa con él. Porque también venimos de muchas novelas de Arana. Sí, mira, yo te voy a decir una cosa. Sí. Descubrimos algo. Acá hay una hipótesis. Sí. Que solo se puede sacar en esta sección. Sí. Que es, Arana está haciendo siempre el mismo personaje y esas líneas, pongo acá las dos tetas sobre el coso. Sí, tú. Pongo mis tetas. Pongo las dos tetas sobre la mesa y te digo, esos textos tóxicos son de él, no son de los autores. Porque ¿cómo pueden ser tan iguales siempre en todas las novelas? ¿Entendés lo que te digo? Listo, chicos, nada. Reflexionen, piensen, continuemos. No pasa nada. Perfecto. ¿Terminó? Así queda planteado el triángulo amoroso tóxico, más tóxico que la verdad, mierda. La verdad. De 099 Central. Seguiremos trabajando esta pieza, la semana igual, que viene. Repitieron el recurso de... ¿Todas las novelas argentinas? Del 22 El Loco y de casi todas las novelas argentinas. Perfecto, es un género. Es un género, ok, ya venimos. Furia bebé. Aceptamos con empatía y amor todos sus fracasos. Son mucho más interesantes para conversar.